Hoy, en 40 minutos de RSE, el desarrollo turístico como política de Estado. Hablamos con el ministro Enrique Meyer sobre turismo y responsabilidad social y sobre los planes y programas en marcha para consolidar a la Argentina como país turístico de primer orden. Senderos de Argentina, un programa innovador de senderos de largo recorrido. Una experiencia atractiva para el turista e inclusiva para las comunidades. Responsabilidad social y turismo sustentable. La visión de la doctora Alessandra Minichelli y la mirada del doctor Bernardo Klicksberg sobre el turismo responsable. La industria del turismo es hoy en la Argentina realmente significativa en cuanto a generación de empleo y de ingresos. Y el desarrollo turístico inclusivo y equilibrado es una clara política de Estado en nuestro país. Por eso vamos a dedicar nuestro programa del día de hoy a este sector y comenzamos con la palabra del ministro Enrique Meyer, que nos habla sobre los ejes vinculados a la responsabilidad social en materia de turismo. Dos ejes fundamentalmente, el desarrollo económico teniendo en cuenta la inclusión social y la conservación de nuestro patrimonio. En este sentido, en estos 10 años se han generado más de 24% de nuevas áreas protegidas, ¿no? 10 nuevos parques nacionales y la visitación a los parques, que creció un 78% En el año 2003 teníamos 2.200.000 visitantes de los parques, hoy estamos sobre los 4 millones. Esto nos dio mucho trabajo, mucha acción, que fue plasmado a partir de la Ley Nacional de Turismo y lo tuvimos en cuenta junto con también la creación del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, que como premisas fundamentales pretendía hacer del turismo mucho más inclusivo, mucho más equitativo y por supuesto con una visión federal de nuestro país. Realmente en nuestro país es un 6% de la actividad empleada, la que está ocupada en la rama del turismo, teniendo en cuenta por supuesto el empleo tanto urbano como rural. El turismo por senderos a través de caminata tiene ahora en la Argentina una propuesta innovadora. Se llama Senderos de Argentina y no solo es muy interesante para el turista, sino también para los diferentes actores de las poblaciones locales que tienen la posibilidad de brindar sus servicios a quienes los visitan. Sobre esta propuesta hablamos con la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Valeria Pelliza. Bueno, Senderos de Argentina es un programa bastante reciente que es resultado de un trabajo que empezó el Ministerio de Turismo desde hace ya unos cuantos años y que se inscribe dentro de un área de trabajo muy interesante del espacio de desarrollo que yo conduzco, que es el Programa Federal de Desarrollo de Destinos y Productos para el Desarrollo Inclusivo. Bueno, el programa de Senderos de Argentina tiene, digamos, como núcleo el diseño, lo que aspira, digamos, es a armar un conjunto de senderos de largo recorrido que representen cabalmente, digamos, los valores patrimoniales más significativos de las regiones turísticas del país. Ahora, lo innovador del sendero de largo recorrido, que ese es el concepto que nosotros, sobre el cual nosotros hicimos foco y entendemos, hicimos un hallazgo, tiene que ver con estas, no son senderos cortos, digamos, ¿no? Que uno hace en un día o los que está acostumbrado o conoce más en los parques nacionales, por ejemplo, que han sido pioneros en el desarrollo del senderismo en Argentina, sino que el senderismo de largo recorrido encierra esta idea de caminar, pernoctar, caminar, pernoctar y conocer fundamentalmente caminando, ¿no? Son propuestas de caminatas autoguiadas de baja y de media dificultad que se desarrollan en espacios protegidos, en sendas que se recuperan
por eso también tiene este criterio, esta idea de muy bajo impacto ambiental y muy baja inversión para su puesta a punto, y que lo más interesante, digamos, es que además procura, digamos, la inclusión de la población rural y periurbana para la prestación de servicios, digamos, ¿no? Entonces es realmente una propuesta sumamente inclusiva y atractiva para los turistas, digamos, ¿no? Entonces, estas oportunidades de generar trabajo para la prestación de servicios a los senderistas, ARMA necesita de un esquema de gestión unificado que provoca otras cuestiones, digamos, ¿no? Porque convoca, digamos, a todos los niveles de gobierno, a las comunidades, a los grupos, a organizaciones intermedias, a comunidades de pueblos originarios o de campesinos, a grupos particulares de interés, como es la Asociación de Guías de Montaña o Centros Andinos, por ejemplo. Y la verdad es que genera todo un movimiento muy, muy importante, digamos, ¿no? Realmente trasciende la frontera del desarrollo turístico y cobra esta dimensión de desarrollo territorial a la que aludía antes. ¿Cuáles son los pilares para el desarrollo del turismo sustentable? Consultamos a la presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, doctora Alessandra Minichelli. El turismo sustentable es como una nueva mirada al turismo. Antes uno iba a un lugar turístico y disfrutaba del paisaje y no le importaba si tiraba los residuos en cualquier lugar, no le importaba si caminaba o no caminaba por un sendero preestablecido. De golpe hemos tomado conciencia, como en distintos ámbitos de la vida, que el turismo debe ser sustentable porque también se consume o se agota el recurso si uno no lo protege. Entonces, turismo sustentable tiene que ver con eso, con en cada temática vinculada al turismo aplicarle buenas prácticas para que no haya consumo, sino que haya uso racional del recurso turístico. Y entonces en esto, como en el turismo hay tres patas y en el turismo sustentable también las hay, tres patas o tres pilares, está el visitante, que debe ser cada vez más una persona muy educada en cuanto al respeto por la naturaleza y el respeto por el entorno que hay en esa naturaleza que le gusta y ese paisaje que va a disfrutar, el respeto al local, el respeto a la persona que efectivamente opera la actividad turística, que puede ser el mismo que presta servicios o no, o el mismo que produce distintos bienes vinculados a la prestación del servicio turístico, y por otro lado el recurso en sí mismo. O sea, el equilibrio exacto entre estos tres es lo que hace o permite hablar de que exista turismo sustentable. Cuando cualquiera de los tres ejes se desarticula o no se acompaña o no se coordina, es cuando empieza a haber problemas en el desarrollo del turismo. El turismo hoy por hoy no está mirando rentabilidad excesiva de unos en detrimento del otro. Lo que estamos viendo, por lo menos en los distintos lugares turísticos de nuestro país, es cada vez más un involucramiento de las poblaciones locales en el desarrollo del turismo, incorporándose también a lo que significa la cadena de valor del operador turístico, porque aparte es la demanda que está viniendo por parte del visitante. El visitante cada vez más quiere lugares preservados en cuanto a la riqueza del entorno natural y preservados en cuanto al respeto por los que viven en ese lugar, que son quienes tienen que tener, hasta diría yo, la prioridad al momento de definirse el esquema de sustentabilidad de la actividad turística. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Temple Grandin, la científica autista que desafió su condición, superar barreras para inspirar a otros. Además, voluntariado, la fuerza de la octava maravilla del mundo. La columna del Dr. Bernardo Klicksberg y, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE, conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fonres. Seguimos compartiendo nuestro diálogo con el ministro Enrique Meyer sobre cómo se articula la política turística con los principios de la responsabilidad social. Basado como eje fundamental en un turismo responsable, ¿no? Y en base a esto, bueno, muchas acciones, el turismo rural comunitario, los trabajos que hemos realizado con el programa de Profode,
patrimonio y escuela, infancia, la generación de un macroproyecto que se llama Senderos de Argentina, que se trabaja en crecimiento en todo el país. El sistema de estadísticas de turismo nos da también mucha información en base a eso, los planes que hemos hecho de incubar en distintas partes del país. Incubar turismo implica el apoyo a empresarios que querían comenzar con alguna actividad turística y le damos el apoyo desde la idea, digamos, ¿no? En adelante se empezó como una prueba piloto en Catamarca, Tucumán, y luego creció al litoral y así íbamos poco a poco creciendo en esta materia. Pero uno de los grandes marcos es la adhesión por parte de Argentina y de la Cámara Argentina de Turismo al Código de Ética de Turismo, que es lo más abarcativo, y el paraguas, sobre lo cual también nos guiamos con la adhesión que la Cámara Argentina de Turismo ha tenido sobre el mismo. Justamente en diciembre del año pasado, con la visita de lo que vendría a ser el vicesecretario mundial de la OMT, Carlos Vogeler, en la ciudad de Bariloche y a poco de estar por cerrar el año, justamente todas las entidades que conforman y agrupan la Cámara Argentina de Turismo formalizaron su adhesión al Código de Ética, y ellos, a partir de esta adhesión, lo difunden a todos a todos sus asociados en el país, ¿no? La Cámara Argentina de Turismo, en ese sentido, ha sido la gran difusora de la actividad por los medios que ellos normalmente realizan. Y nosotros colaboramos como articuladores entre los empresarios y los proyectos relacionados con ellos que sean de interés público también. Una estrategia en materia de turismo en la Argentina es la de redireccionar flujos turísticos para impulsar un crecimiento equilibrado de la actividad. En el marco de esta estrategia, se creó un interesante programa para promover destinos con potencial de atraer visitantes y así generar ingresos y empleo. El programa de fortalecimiento y estímulo a destinos emergentes, PROFODE, es uno de los ejes sobre los cuales hemos trabajado inicialmente en Quebrada de Humahuaca. No interviene solamente el Ministerio de Turismo, sino que también con trabajo, desarrollo social, educación, hemos trabajado de manera transversal, de manera tal de poderle dar apoyo a los microemprendedores, trabajar en la mejora de ellos en materia de marketing y promoción, siempre con un respeto al patrimonio natural y cultural de cada destino y, por supuesto, la identidad local. Pero este programa de fortalecimiento prácticamente lo hemos trabajado en muchísimos destinos del país, desde Tierra del Fuego hasta el inicial, que lo hicimos en Quebrada Humahuaca, a poco de haber sido declarada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, ¿no? Hoy en su espacio, el doctor Bernardo Klicksberg se refiere a la importancia del turismo como industria, al turismo responsable y a sus desafíos. El turismo es una bendición para el mundo. Esto, la industria sin humo, como llamamos, sin chimenea, sin humo, es un factor de intercambio cultural, de conocimiento mutuo. Y ese poner en eso, ¿no?, es una actividad cultural que puede tener un potencial gigantesco como actividad cultural. El turismo tiene que ser responsable, ¿eh?, porque el turismo moviliza multitudes. Y en el turismo se cuelan fenómenos como la pornografía infantil, como la utilización de niños y de jóvenes, fenómenos aberrantes totalmente. El turismo tiene que poner coto absoluto a esos fenómenos aberrantes. Por otra parte, el turismo tiene que ser responsable propiciando el desarrollo de las pequeñas y medianas manufacturas y artesanías nacionales que hay en nuestro país en gran escala y en muchísimos otros países. ¿Cómo ha revivido la Argentina con estos flujos de turísticos récord que la han convertido en el principal destino turístico de América del Sur en los últimos años? ¿Cómo ha revivido el norte, Salta? ¿Cómo ha revivido el sur? ¿Cómo han revivido
zonas que estaban, que tenían un potencial fenomenal. No hay nada equivalente a la quebrada de Humahuaca, que se pueda. Sí. Es una impresión única, total. No hay nada equivalente a ver a la población indígena bajar por los cerros de la quebrada de Humahuaca, y montones de desarrollos posibles de esa índole. El turismo es el futuro, hay que protegerlo, hay que cultivarlo, hay que formar para... Costa Rica es un país con un gigantesco turismo ecológico, fundamentalmente, porque tiene una población que educó para eso. La Argentina está avanzando fuertemente en infraestructura, hace falta seguir avanzando en materia de educación. Y el turismo debe erradicar totalmente estas plagas laterales, digamos, que se infiltran en el turismo, y cada vez más ser un gran potenciador del desarrollo de las pequeñas y medianas culturas indígenas, ancestrales, locales, nacionales. Se viene el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que se desarrollará el próximo 10 y 11 de septiembre en La Rural, en la ciudad de Buenos Aires. El debate sobre responsabilidad social más importante de la región, en el que participará el expresidente de Brasil, Lula da Silva, los premios Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum y Kailash Satyarthi, junto a otros especialistas y referentes de reconocimiento internacional. En este CIRS 2015 vamos a intercambiar experiencias y debatir para alcanzar soluciones conjuntas a problemas comunes. Inscribite en CIRS2015.com. El ingreso es gratuito. En el año 2011 nació una muy interesante herramienta tecnológica al servicio de la actividad turística que permite compartir información, planificar y tomar decisiones. Hablamos con la directora nacional de desarrollo turístico, Alicia Lonac, sobre esta herramienta que ya utilizan gobiernos, instituciones, empresas y múltiples actores vinculados a este sector. Bueno, el CIET es un sistema de información y estadística turística que ha sido desarrollado en el marco de esta subsecretaría de desarrollo por un equipo propio. A partir de allí surgieron necesidades de varios actores o grupos de interés que nos plantearon la necesidad de hacer este sistema más abarcativo. Y es por ello que comienza a socializarse esta herramienta, porque es una herramienta justamente tecnológica que se ha desarrollado en base a varios principios. Primero, es una herramienta que está hecha en una plataforma web, ¿sí? Entonces nos permite tener la información online. Es muy fácil acceder a ella porque cualquier persona que tenga, ya sea en un teléfono, en una computadora, acceso a internet, puede conectarse. Luego decíamos bajo principios de gobierno abierto. ¿Por qué? Porque no es este sistema algo que contratamos a una consultora para hacerlo o para diseñarlo, sino que nosotros mismos, a partir de nuestras propias necesidades, aplicamos bajo un software libre, por lo tanto no implica recursos del Estado para poder mantener las licencias y nada, sino que ha sido desarrollado íntegramente por nuestro propio personal, entre todos, ¿sí? Cuando planteamos este desarrollo y comenzó a haber una necesidad de otros grupos de interés de incorporarse, bueno, lo empezamos a trabajar y a pulir un poco más todavía, y es por ello que ya hoy en día tenemos 120 organizaciones adheridas, tanto del ámbito público como privado, como el sector académico, con esto que quiero decir, asociaciones internas también, que todas las máximas autoridades de las provincias de todo nuestro país han adherido al CIET, que nos permite poder tener información en tiempo y forma para poder tomar decisiones. Ese es el objeto del CIET. El objetivo general del CIET es poder tener la información a disposición, que sea información fiable, que sea información, digamos, seria, para poder ser una herramienta que permita planificar, que permita gestionar y tomar decisiones en el campo del turismo.
Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre la responsabilidad social, entrá ahora a responsabilidadsocial.tv. Seguimos conociendo el programa Senderos de Argentina, que tuvo como primera propuesta un sendero de largo recorrido en la Patagonia, Huella Andina, que involucra a 3 provincias y 5 parques nacionales. El senderismo, bueno, tiene muchos antecedentes, el senderismo de largo recorrido me refiero, ¿no? Tiene muchos antecedentes en el mundo, uno de los más emblemáticos es el del Camino de Santiago, y está también el Appalachian Trail, el Canadian Trail, la red de senderos catalanes. En América Latina el más desarrollado es el de Senderos de Chile. Y nosotros, por nuestra configuración territorial, recreamos un concepto de senderismo de largo recorrido que tiene su primer capítulo en Huella Andina y que se sostiene en 8 postulados básicos, digamos, ¿no? La senda troncal se despliega, digamos, se diseña en áreas de uso público, en áreas protegidas, normalmente de cualquier estatus y jurisdicción. La dificultad es baja y de media, son senderos autoguiados, muy bien señalizados, que enhebran, ese es otro de los postulados, los valores patrimoniales más significativos de las áreas protegidas y que aparte, organicen la visitación, ¿no? El senderismo contribuye a organizar la visitación de las áreas protegidas y con las medidas de manejo fundamentalmente, ¿no? Después otra de las cuestiones es que el diseño de la senda, es otro de los postulados, privilegia las oportunidades de inclusión a la población rural y periurbana, ¿no? Tienen un esquema, definiciones de manejo y de gestión que son comunes, digamos, ¿no? Nosotros ahora tenemos varios embriones de senderos de largo recorrido en el país y eso es lo que los caracteriza y que caracteriza a Senderos de Argentina, que sería este conjunto de senderos de largo recorrido que nosotros aspiramos a armar como una propuesta súper innovadora y personal de la República Argentina, ¿no? Hablamos, digamos, cuando hablamos de senderos de largo recorrido y de senderos de Argentina, estamos hablando de unidades de experiencia mínimas, núcleos básicos o unidades experienciales mínimas, las llamamos de 4 días y 3 noches o 3 días, 2 noches. ¿Esto qué significa? Que la persona puede desplazarse, caminar, pernoctar y caminar, ¿no? Es decir, son caminatas que se organizan en etapas, que son la caminata diaria mínima que puede hacer una persona de baja y de media dificultad, sin tener ni equipamiento ni una condición física muy con mucho entrenamiento, digamos, ¿no? Son caminatas más o menos entre 12 y 15 kilómetros, depende, digamos, el ambiente en que se realicen, y tienen esta particularidad, ¿no? Que al cabo que uno camina, encuentra los servicios. Ese es el ideario, digamos, ¿no? Esa es la experiencia innovadora que nosotros entendemos es muy interesante para el mercado interno, sobre todo, ¿no? Aunque el senderismo a nivel internacional, ya te digo, está en la cresta de la ola y hay muchísimos desarrollos en otros países, ¿no? Bueno, otro de los postulados que nos parece que es muy interesante y que remite al mapa de servicios que tiene que estar muy atadito, digamos, es que la organización y la gestión es multiactoral, es como de abajo hacia arriba, ¿no? Participan los gobiernos locales, participan las organizaciones intermedias, los gobiernos provinciales y en este caso la nación como facilitador e impulsor de la propuesta, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos fue forjar el concepto, estos postulados que te comento, y es un trabajo también en el que eso, esto también vale destacarlo, en términos de institucionalidad, lo construimos con parques nacionales, digamos, ¿no? Es un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Turismo de la Nación, el Área de Desarrollo, parques nacionales y el Consejo Federal de Turismo también, las provincias que están muy involucradas y muy interesadas en la propuesta. Turismo responsable, inclusivo, sustentable, son conceptos estrechamente ligados a la responsabilidad social. Por eso hoy, en 40 minutos de RCE, profundizamos en esta forma de concebir, de ofrecer, de vivir el turismo, con programas como Senderos de Argentina o el de estímulo a destinos emergentes. Gracias por habernos acompañado. Yeah.
pasando y nos fuimos conociendo.